Bienvenidos a Tatoys. Hoy haremos esta rosa que está hecha con materiales muy económicos y es muy fácil de hacer. Podemos hacer varias para regalar el Día de la Madre o el Día de San Valentín. Veamos cómo se hace. Vamos a ocupar estambre de acrílico 100% y un ganchillo de metal del número 2. Yo estoy ocupando una tonalidad en rosa claro. Vamos a comenzar realizando 60 cadenas. Una vez que ya tengo todo el número de cadenas que necesito, voy a dejar pasar las primeras cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y en esta cuarta... Voy a realizar un punto alto. Y a partir de aquí, por cada cadena va a ser un punto alto. Vamos a hacer esto mismo a lo largo de todas las cadenas. Una vez que ya terminamos toda la primera línea, ya en el último punto voy a realizar tres cadenas. Y voy a girar mi tejido. Después, en este mismo punto voy a realizar un punto alto. Y ahora, en el punto que sigue, voy a realizar dos puntos altos juntos. Y esto mismo lo voy a hacer cuatro veces. Ya llevamos la primera. Dos puntos altos juntos. Esta es la segunda. Esta es la tercera. Y... Terminamos la cuarta. Vamos a volver a subir con tres cadenas: uno, dos y tres. Y voy a girar mi tejido. Ahora, en este mismo punto, en el primero voy a realizar un punto alto. Después, en el que sigue, un punto alto. De nuevo, aquí voy a hacer dos puntos altos juntos. Y este patrón lo voy a seguir durante todos los puntos. Un punto alto y dos puntos altos juntos. Un punto alto y dos puntos altos juntos. En total lo voy a hacer por cuatro veces. Un punto alto, aquí ya hicimos los dos puntos juntos. Un punto alto en el que sigue, dos puntos altos juntos. Después en el que sigue es un punto alto solito, en el que sigue, dos puntos altos juntos. en el que sigue un punto alto y en el último voy a realizar tres puntos altos juntos, dos y tres. En total, al final debo tener 15 puntos. Las tres cadenas van a contar como uno. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 con este último. Aquí voy a subir con dos cadenas y voy a voltear mi tejido. En este primer punto voy a realizar un punto medio alto y en el mismo punto un punto alto. Después, en el punto que sigue, voy a hacer dos puntos altos juntos. Uno y dos. Aquí ya tengo un par, voy a hacer otro par. Dos puntos altos juntos. Después, en el punto que sigue, tomo doble lazada para realizar dos puntos doble alto juntos. Uno. Y en el mismo orificio. Dos. De este voy a hacer tres pares. Ya llevo uno. Dos puntos doble alto juntos. Segundo par. Y voy por el tercero. Doble lazada. Y aquí ya tengo mis tres pares de puntos doble alto juntos. Continúo. Realizando doble lazada, en el siguiente punto voy a hacer un punto doble alto. Después en el mismo punto, un punto alto. Y después en el mismo punto, un punto medio alto. Ahora a partir de aquí voy a realizar de este lado, como si fuera un espejo, a regresar estos mismos puntos. Entonces, en el punto que sigue voy a hacer un punto medio alto, en el mismo punto un punto alto, tomo doble lazada y en el mismo punto un punto doble alto. Ahora, en el punto que sigue voy a hacer... Dos puntos doble alto juntos. Y voy a hacer de nuevo tres pares. Aquí ya tengo mi primer par. En el mismo punto. Aquí está el segundo par. Y en el punto que sigue hago mi tercer par. Ahora, en el punto que sigue voy a hacer dos puntos altos juntos. Y de este voy a hacer dos pares. Aquí ya tengo mi primer par. Y este sería el segundo par. Después, en el punto que sigue, que sería el último, voy a hacer un punto alto. Y en el mismo punto voy a hacer un punto medio alto. Y aquí para poder bajar voy a ocupar una cadena y bajo en este primer punto que hicimos. Y cierro con un punto enano. De nuevo una cadena y bajo hasta la segunda línea. Punto enano. De nuevo una cadena y voy a bajar hasta la base. Y es así como hemos terminado nuestro primer pétalo. Ahora aquí donde pusimos el punto enano, desde aquí vamos a empezar con tres cadenas. Después en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Y en el siguiente punto voy a comenzar a hacer mis dos puntos altos juntos. Y voy a hacer cuatro pares. Este es uno, dos, tres pares. Y cuatro. Subo con tres cadenas y giro mi tejido. Y voy a hacer exactamente lo que hicimos en el primer pétalo. Y esto lo voy a repetir durante cinco veces. Aquí ya terminé mis cinco pétalos. Y vamos a comenzar a hacer el siguiente tamaño. Aquí terminamos con un punto enano en la base. Vamos a subir con tres cadenas. Uno, dos y tres. Después voy a hacer cuatro puntos altos. En el siguiente punto es el primero. En el siguiente punto, el segundo. Siguiente punto, tercero. Y en el siguiente punto, el cuarto. Voy a subir con tres cadenas. Y voy a girar mi tejido. Ahora, en este primer punto, voy a realizar dos puntos altos juntos. Uno. Y en el mismo, mi segundo punto alto. Después voy a hacer tres pares de puntos altos juntos. Este es mi primer par. Uno. En el siguiente punto. Dos. Ya llevo dos pares. Y en el último punto. Mi tercer par. Ahora voy a subir con dos cadenas. Giro mi tejido. En este primer punto voy a realizar un punto medio alto. En el mismo punto un punto alto. Después en el punto que sigue voy a realizar Dos puntos altos juntos. Uno. Y en el mismo punto. Aquí están. Dos puntos altos juntos. Después tomo doble lazada. Y en el siguiente punto voy a hacer dos puntos doble alto juntos. En el mismo orificio hago el segundo. Ahora en el punto que sigue hago un punto doble alto. En el mismo punto un punto alto. En el mismo punto un punto medio alto. Y voy a regresar con los mismos puntos en el punto que sigue. Un punto medio alto, en el mismo punto un punto alto y tomo doble lazada y en el mismo punto un punto doble alto. En el punto que sigue dos puntos doble alto juntos. En el punto que sigue, dos puntos altos juntos. Y en el último punto voy a realizar un punto alto y un punto medio alto. Hago una cadena y bajo aquí mismo en el mismo orificio donde empecé. Una cadena voy a bajar a la segunda línea con un punto enano. Hago una cadena y voy a bajar a donde tengo mi primer punto aquí a la base y así ya terminé mi segundo tamaño. Entonces, aquí mismo, donde terminé, voy a comenzar de nuevo con tres cadenas: uno, dos, y tres, y voy a hacer cuatro puntos altos, uno por cada punto, uno, dos, tres y cuatro. Y aquí ya tengo mi primera línea, subo con tres cadenas y giro mi tejido. Y voy a seguir el mismo patrón que hicimos en este primero. De esto voy a hacer cuatro veces. Ya terminé mis cuatro pétalos en tamaño mediano. Vamos por los chicos. Aquí en el punto enano donde terminé en la base voy a subir con tres cadenas. Después voy a hacer un punto alto por cada punto. Tengo que hacer tres puntos altos. Dos y tres. Voy a subir con tres cadenas y giro mi tejido. En este mismo punto voy a realizar dos puntos altos. Uno, en el mismo punto, el segundo. Después voy a hacer dos pares de puntos altos, son dos puntos altos juntos. Uno, y dos. Voy a subir con dos cadenas y giro mi tejido. Voy a hacer en este primer punto un punto medio alto. Y aquí en el mismo punto un punto alto. Después voy a hacer cuatro pares de puntos altos. Son dos puntos altos juntos cuatro veces. Ya llevo uno, dos, tres. Ya son tres pares. Y voy por el cuarto. 4. Después en el punto que sigue hago un punto alto y en el mismo punto un punto medio alto. Voy a hacer una cadena y voy a bajar al mismo punto y hago un punto enano. Otra cadena voy a bajar a mi segunda línea con un punto enano y de nuevo una cadena. Y voy a bajar aquí a la base con un punto enano. Y voy a repetir el mismo proceso. Subo con tres cadenas. Hago tres puntos altos, uno por cada punto. Uno. Dos. Y tres. Subo con tres cadenas dos. Tres, giro mi tejido y voy a continuar con el mismo patrón del pétalo chico y voy a hacer cuatro piezas. Ya terminé mis cuatro pétalos chicos y ahora vamos a hacer el centro de la flor. Vamos a subir con tres cadenas. Dos y, tres. y voy a hacer un punto alto por cada uno de los puntos que me restan. Ya que terminé, voy a subir con tres cadenas, dos y tres. Voy a voltear el tejido y en este primer punto voy a realizar un punto alto. Y después voy a hacer siete pares de puntos altos. Dos puntos altos juntos por cada punto. En total me tienen que salir siete pares de puntos altos. Para terminar voy a realizar dos cadenas bajo en este primer punto que tengo aquí. Una cadena y bajo aquí a la base. Y voy a terminar con un punto enano. Aquí ya puedo cortar. Jalo y con una aguja vamos a perder este sobrante. Este sobrante lo voy a meter por dentro del mismo tejido y corto el excedente. Y aquí ya terminamos la primera parte que son nuestros pétalos. Ahora para hacer nuestra base vamos a ocupar un tono en verde hoja. Y voy a realizar un anillo mágico y este va a ser de cinco puntos. Uno, dos, tres, 4 y 5. Acomodo los puntos y voy a procurar no cerrar del todo. Voy a dejar un poquito abierto ahí. Ahora, para mi segunda fila, voy a hacer un punto bajo por cada punto. Es decir, en la segunda línea me vuelvo a quedar con 5 puntos. Tres. Cuatro. Y cinco. Voy a ir volteando el tejido. Voy a hacer otra línea igual. Cinco puntos. Uno. Dos. 3, 4 y 5. Para mi línea número 4 voy a hacer un aumento por cada uno de los puntos. Al final de esta fila voy a quedarme con 10 puntos bajos. Llevo cuatro. Aquí ya terminé, ya tengo mis 10 puntos. Y ahora esta hebra, que es la del anillo mágico, la voy a pasar hacia abajo para que no me estorbe. Continúo con mi fila número 5 y en esta voy a hacer una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Un punto bajo en el punto que sigue y un aumento en el siguiente. Y así durante toda la fila hasta quedarme con 15 puntos bajos para mi fila número 6, voy a realizar una secuencia de dos puntos bajos y en el que sigue un aumento, dos puntos bajos. 1 y 2 y en el punto que sigue un aumento y así durante toda la fila hasta quedarme con 20 puntos bajos. Para mi fila número 7 voy a realizar solamente puntos bajos. Durante toda la fila, una vez que ya terminé mi fila de puntos bajos, en el punto que sigue voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora, a partir de aquí, vamos a comenzar a hacer las puntas. Aquí voy a subir con tres cadenas: uno. 2 y 3. Y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Después voy a hacer tres puntos altos, uno por cada punto. 1 2 y 3. Después subo con tres cadenas, dos, tres y giro mi tejido. Después voy a hacer tres puntos altos, uno por cada punto. Uno, dos y en este último, tres. De nuevo subo subo aquí con tres cadenas. Giro mi tejido. Y voy a realizar dos puntos altos, uno por cada punto. Uno y dos. Subo con tres cadenas, giro mi tejido y realizo solamente un punto alto. Si se dan cuenta aquí tenemos cinco puntos en la base. Cuatro puntos altos en el segundo, tres en el tercero, dos en el cuarto y aquí voy a cerrar con cuatro cadenas. Y voy a dejar una hebra larga. Y jalo. Este mismo proceso lo vamos a hacer cinco veces. Voy a entrar en el punto que sigue. Este es la primer, el primer punto que hicimos. Voy en el siguiente punto. Aquí voy a tomar mi estambre y voy a jalar hacia afuera. Aquí voy a hacer tres cadenas. Después. En estas tres cadenas voy a hacer aquí mismo un punto alto. Y voy a repetir el patrón. Tres puntos altos, uno por cada punto. Dos. Y tres. Ya tengo en mi base cinco puntos altos. Subo con tres cadenas. Giro mi tejido. Y voy a hacer un punto alto por cada punto. Dos. Y en este último, tres. Y ya me quedan cuatro puntos altos. Subo con tres cadenas. Giro mi tejido. Y voy a hacer un punto alto por cada uno de los puntos. Me quedo con tres, tres cadenas. Giro el tejido en este punto que sigue. Aquí ya tengo... 2 y aquí voy a cerrar con cuatro cadenas. 1 2 3 y 4. Dejo una hebra larga, corto y jalo. Y aquí ya estaría mi segunda punta. Y eso es lo mismo que voy a hacer durante todo alrededor, en total deben de ser 5 puntas. Aquí ya terminé mis cinco puntas y con estos sobrantes voy a cortar solamente un poco. Los voy a pasar hacia abajo. Y ahora vamos a prender una vela para quitarle todas estas fibras que tiene el estambre. Ya con una vela vamos a pasar nuestra base por encima. Solo un poquito para que le vaya quitando esas fibritas y se vaya haciendo un poquito más duro. Lo voy a pasar por los dos lados. la distancia son más o menos unos tres, cuatro centímetros por encima de el fuego comprimo con los dedos. Y ahora lo voy a pasar aquí en la base. Ahora, para las puntas, lo que voy a hacer es dejar un pedacito de la hebra. Se deja una hebra larga para que no se quemen. Entonces, voy a calcular más o menos qué tan larga quiero la punta. Calculo más o menos que salgan igual de largas. Si está muy cortita, se pueden quemar. Ahí está. Para que salgan más o menos. Igual las puntas. Este mismo proceso lo vamos a hacer también con los pétalos. Voy a pasar por encima y voy comprimiendo con los dedos. Lo voy a hacer por los dos lados. Solo es un par de segundos y ya quitó todas las fibritas que tenía el estambre. Esta, por ejemplo, que no le he pasado, aquí se ven claros todas las fibras que tenemos y por lo tanto, mientras tenga esas fibras, va a estar un poquito más suave el estambre. Pero cuando ya le quitamos esas fibras, se hace un poquito más duro. Toma un poco más de forma. Eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los pétalos. Ya que tenemos de un lado, vamos del otro también. Y así nos van quedando. Regresamos al terminar. Vamos a utilizar un palito de banderilla y cinta flora tape. Si quieren sustituir el palito de la banderilla, lo pueden sustituir por un alambre grueso. Lo voy a tomar en la punta y voy a ir bajando la cinta comprimiendo un poquito, jalando. Y ya llegando a la base puedo cortar. Ya que lo tengo forrado, voy a meter primero nuestra base de la flor. La punta va a ir hacia arriba, por lo tanto, la parte de abajo, la parte plana va a ir así. Voy a calentar un poquito de silicón para poder empezar a pegar los pétalos. Voy a comenzar por la última parte que hicimos de los pétalos. Voy a colocar un poco de silicón aquí en la punta. Cada vez que vaya enrollando voy a tratar de jalar el tejido para que quede bien pegado. Y cada, en cada vuelta le voy a poner un poco de silicón. Voy a tratar de seguir la misma línea que tengo en la base. Sigo la misma línea para no bajar los pétalos de nivel. Y así voy a continuar hasta terminar todos los pétalos. Ya llegué hasta el último pétalo. Y voy a colocar bien el silicón justo en la orilla. Y hago un poco de presión. Ahora, para la base. Aquí justo en el centro voy a colocar una gota para que el palito de la brocheta no se vea. Y voy a cerrar. Y eso es todo. Así acomodo los pétalos. Ahora, para la base... Voy a colocar silicón todo alrededor. Primero voy a poner un poco de silicón aquí en el palito de la brocheta y después por dentro del tejido. Voy a subir y comprimo por unos segundos. Ahora voy a poner silicón justamente en una línea, solo un poquito, y lo voy pegando así como va el pétalo. No voy a llegar hasta la punta para que esto sobresalga. Voy a hacer lo mismo por cada uno de ellos. Y es así como nos va quedando. Vamos a continuar con las hojas. Vamos a ocupar unos trozos de alambre. De este alambre es muy delgado, es el calibre más delgadito que puedan encontrar. Necesito tres pedacitos de estos aproximadamente de 20 a 25 centímetros. Para las hojas voy a comenzar haciendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En mi segunda cadena, esta es la primera, en la segunda cadena voy a hacer un punto bajo. En el que sigue voy a hacer un punto medio alto. Después en el punto que sigue voy a hacer un punto alto. Ahora dos puntos altos juntos. 1 y en el mismo orificio voy a hacer el segundo. 2. Después voy a hacer dos puntos altos. Uno por cada punto. 1 y 2. Después voy a hacer dos puntos medio altos uno y en el punto que sigue otro punto medio alto. Ahora, en esta última cadena vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Voy a girar el tejido. Y en el punto que sigue, aquí está este que fue el último en el que terminamos, por lo tanto, el punto que sigue sería este. Voy a hacer dos puntos medio altos, uno por cada punto, uno y dos. Después voy a hacer dos puntos altos. Uno. Y dos. Ahora voy a hacer dos puntos altos juntos. Uno. Y dos. En el punto que sigue, un punto alto. En el punto que sigue, un punto medio alto. Y en el último punto voy a terminar con un punto bajo. Ahora, en el primer punto que hicimos, que sería este, voy a hacer un punto enano. Ahora, a partir de aquí voy a empezar a utilizar el alambre. Voy a realizar una cadena y en esta cadena voy a meter el alambre. Ahora voy a doblar el alambre por la mitad. Más o menos sin llegar a doblar demasiado. Solamente para marcar cuál va a ser la punta de la hoja. Voy a meter aquí en esta cadena. Ahora voy a hacer solo puntos enanos ya desde el primer punto. Estoy tratando de que no desenfoque tanto la cámara. Un punto enano y aquí voy a hacer una cadena. Voy por el punto que sigue. Un punto enano. Y una cadena. De nuevo. Punto enano o deslizado, como lo conozcan. Y una cadena. Y esto mismo lo voy a hacer diez veces. Voy por el último. Y diez. Voy a tratar de acercarlo a la punta. Y ahora voy a hacer en el punto que sigue un punto bajo y en el mismo punto un punto medio alto. Voy a subir con dos cadenas. Y bajo justo voy a dejar estas dos cadenas que hice y voy a entrar en estas, aquí en el punto medio alto que hicimos. Y voy a hacer un punto bajo. En el que sigue voy a hacer un punto medio alto con un punto bajo ahora sí esta debe ser la punta y el resto de los puntos los voy a hacer en punto enano con una cadena punto enano y una cadena, y así hasta el final. Ya terminé mi último punto, por lo tanto, voy a entrar en el primer punto que hice y voy a pasar este por encima. Voy a hacer un punto enano y voy a jalar. Aquí voy a meter las dos puntas de los alambres. Y jalo. Esto va a ser para unir los dos alambres. Ahora voy a enrollar un poquito del estambre. Lo meto entre las dos puntas y voy a dar una torsión. Y eso es todo. Aquí voy a cortar a ras. Y aquí ya acomodo el alambre para que abra bien la hoja. Y esta punta que fue con la que iniciamos la vamos a perder con una aguja dentro del tejido. De este mismo patrón vamos a hacer otras dos hojas. Ahora vamos a quemar esas fibritas igual que como lo hicimos con los pétalos, con la vela. Pasándolo por los dos lados. Comprimo con los dedos. Y lo mismo voy a hacer con las tres hojas. Ahora voy a juntar las tres hojas. Y con cinta Flora Tape voy a comenzar justo en la orilla donde terminé de forrar el alambre. Y voy a forrar. Todos los alambritos para que ahorita que lo ponga en la banderilla no me rompa el flora tape. Ahora vamos a ocupar el flora tape y lo vamos a poner desde donde tenemos el tejido. Y vamos a apretarlo lo más posible. Y vamos a ir bajando. Y aquí lo único es que vamos a calcular a qué altura queremos las hojas. Entonces, si yo lo quiero a esta altura... Aquí las voy a poner y voy a seguir bajando con el flora tape, siempre apretando y jalando un poco para que quede bien sujeto. Aquí ya esta hebra ya la puedo cortar. Y sigo bajando hasta terminar. Aquí ya corto. Y ya lo único que voy a hacer es abrir las hojas y acomodarlas para darle forma. Ya hemos terminado nuestra rosa. Ya tengo aquí otras más. Si les gustó el video y les es de utilidad, por favor, pueden compartir el video en sus redes sociales. Regálenme un like y suscríbanse a la página. Activen la campana de notificación para que les lleguen los avisos de cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.